Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? No sé si decir de superatleta, supermami, porque eres la mujer, la deportista perfecta. Bueno, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Pero bueno, intento hacer lo mejor posible, la verdad que sí. ¿Qué se te da mejor, saltar o cuidar a la niña? Pues la verdad, creo que cuidar de mi hija, ¿eh? Porque la técnica siempre se me acaba enredando ahí en algún momento de la temporada y sin embargo, como mamá, creo que lo hago muy bien. Está feo decirlo, pero me considero una muy buena mami. Y, por ejemplo, ¿la niña te pide algo? ¿Te dice algo? ¿Mamá, tráeme algo? ¿Qué te dice? ¿Ya que estás en París, llévame a Disneylandia o llévame a verte? La niña no habla aún, así que por lo menos ahora no da tanto por saco. Ahora, más que nada, obedece órdenes y le intentamos educar de la mejor forma posible, con los mejores valores, dándole pues un poco de mimos de vez en cuando, pero tampoco malcriándola, un poco pues eso, como me han educado mis padres y los padres de mi marido, que al fin y al cabo creemos que lo han hecho bastante bien. Oye, Ana, yo te llamo a la superatleta, pero para mí eres la sonrisa de España. Bueno, o sonrisa o mala leche, ¿no? También. Bueno, también está bien, ¿eh? Sí, un poco de cal y otra de arena. Pero bueno, intento, la verdad es que cada vez, pues eso, intento transmitir la alegría porque al fin y al cabo es lo que tengo en mi día a día, ¿no? Si estoy feliz, pues lo transmito y cuando he estado triste también lo he transmitido porque si algo soy es bastante clara y transparente. ¿Y ahora cómo está Ana? ¿Cómo está? ¿Contenta, preocupada, ilusionada? ¿Cómo está? Pues la verdad es que estoy bastante en paz conmigo misma, estoy muy satisfecha con el trabajo hecho hasta ahora. De hecho, vengo ahora de terapia, de trabajar el nivel mental, porque ya sabéis que para mí es un factor súper importante a la hora de mi rendimiento y de los grandes campeonatos. Por eso tampoco pude entrar antes con vosotros, por esa razón. Y estoy muy satisfecha, la verdad, por todo este proceso y orgullosa. Ahora, una vez ya llegué a París, pues obviamente pues llegarán el nerviosismo, la ansiedad por que llegue el día de la competición, pero ahora mismo estoy tranquila. Bueno, descansando yo sé mucho, que es algo que ya no es tan común en mi vida. Por lo tanto, tener estas dos últimas semanas para mí sola, pues están siendo muy gratificantes, porque hacía mucho tiempo que no podía pues no hacer nada durante el día que no sea entrenar, fisio y ir a terapia. Bueno, Ana, claro, tú ya es que eres la supermami, la superatleta, la sonrisa. Te hemos traído a tu lado a dos que queremos que apadrines. Porque, claro, pensamos que junto contigo van a ser de las sorpresas de los juegos. Tú ya no eres sorpresa, tú eres una realidad. A ver, Jordan Díaz, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va, Jordan? La veo todos los días. Por eso, una vez más. Y también creo que por ahí está Antía Jácome. Muy buenas. Se ha cortado Antía, no pasa nada. A ver, ¿Ana le da permiso, le da consejos a Jordan o no hace falta? A ver, ella tiene mucha más experiencia, hay unos Juegos Olímpicos, cosa a la cual estos serían mis primeros. Pero es que al final, los mismos contrincantes con los que me voy a enfrentar son los mismos que veo casi todo el año. Así que ahora no es una competición, Jordan, completamente diferente. Hace un día te metí una charleta de media hora, así que di la verdad. Es verdad. Vale, ok. Es verdad. Sí que le doy consejos, pero soy un poco la mami del grupo. La mamacita. Sí. Sí, yo te llamo a la supermami por algo. Por cierto, ya está por ahí Antía. Antía, miras a estos dos candidatos a medalla y tú piensas, bueno, cuidado que yo también voy a ganar dos medallas, ¿eh? Sí, para mí es un orgullo total estar compartiendo pantalla ahora mismo con estos dos grandes deportistas y bueno, espero que los tres podamos estar haciendo un gran papel en París. A ver, Ana, vamos a darle un consejo a Antía. ¿Qué le decimos? Ay, yo de piragüismo, a mí me coges, ¿eh? O sea, la verdad que yo creo que todos los deportes es un poco lo mismo, ¿no? Estar seguro de uno mismo, del trabajo que hemos hecho hasta ahora, y que no porque la que tengamos al lado tenga más experiencia que nosotros o visualmente sea mejor, signifique que nos vaya a ganar. O sea, que al menos es la mentalidad con la que yo salgo a pista. Antía, a ti,
¿Te puede la presión de la gente que dice, va a ganar dos medallas? No, a ver, es algo que también he trabajado durante todo el año y que llevo trabajando ya desde Tokio, que bueno, saber que estoy consiguiendo muy buenos resultados y que pues la gente va a esperar que consiga muy buenos resultados, pero ahora mismo, bueno, yo estoy muy tranquila, he trabajado mucho esto y también creo que lo puedo conseguir, entonces eso también me ayuda como a saber que la gente confía en mí, eso es algo, es que estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy viendo a Jordan va de sobrado, bueno, un tío que se llama Jordan, no puede, vamos, es que Jordan, no me extraña que te dediques a saltar, un tío que se llama Jordan, ¿cómo tiene que estar? Todo el día en el aire, ¿no, Jordan? No, la verdad que no me fijo en eso, pero a ver... Es lo que he hecho toda mi vida, me he dedicado a esto desde que tengo 11 años y bueno, estoy muy contento de hacer lo que hago. Si no hiciese esto, a saber yo qué estuviese haciendo. Me lo imagino lo que podrías estar haciendo, por ejemplo. Bueno. Vamos, Manolo, a poner un poco de picante a esto, hombre. Yo quiero recordarles a cada uno de ellos algunas frases que han ido diciendo o algunas cosas que han ido diciendo. Ana, empiezo contigo. Los niños sueñan con ser astronautas, con ser policías, con ser médicos. ¿Con qué soñaba desde que aprendió a soñar Ana Peleteiro? Siempre lo he dicho, o sea, desde que tengo memoria... mi padre me preguntaba en el colegio y yo siempre decía que quería ser campeona olímpica. O sea, nunca he dicho quiero ser médico, quiero ser abogada. Ahora ya además de adulta, sí que, por ejemplo, si me preguntas qué te hubiese gustado ser si no fueses atleta, ¿no? Y te diría pues abogada o médico. Pero de pequeña es que solo contemplaba esa opción, la verdad. Pero a mí me han contado que si hay alguien a quien admira a Ana es a su abuela. Pero, ¿qué dijo la abuela cuando Ana Peleteiro se vino a Madrid con 16 años? Pues mira, esa es una frase que yo me enteré hace poco. De hecho, poco después de decirlo a algún medio, que no sé qué medio fue. Pero me lo dijo mi tía y cuando me vine a Madrid, claro, yo era muy pequeña, me gustaba más la fiesta que a un tonto un lápiz. Y la verdad que... mi abuela me conocía muy bien y efectivamente, o sea, ella lo que le dijo a mi tía fue, esta niña pues no, yéndose a Madrid no va a llegar a nada. Yo sé que no fue un comentario que dijese con maldad, ni muchísimo menos, pero sí que me conocía mejor que nadie y sabía que era una niña muy despistada. Lo que pasa que se olvidaba de que soy muy despistada, pero me suelo saber rodear y pues me despisté unos años, pero luego encontré el camino. Qué tanto que lo encontraste, vamos. No hay competidora en el deporte español como Ana Peleteiro, estoy convencido. Jordan, te toca, macho. Yo es que no creo que lo vayas a cumplir, pero venga, vamos a ver si te atreves a decirlo en alto y lo que se dice en la cadena COPE, en el partidazo de COPE, se cumple. ¿Qué piensa hacer Jordan Díaz si gana la medalla de oro en la Gran Vía? O mejor dicho, ¿qué piensa llevar a la Gran Vía única y exclusivamente? ¿A la Gran Vía? Yo he leído por ahí que alguien ha dicho, si gano la medalla de oro, me voy a la Gran Vía sin ropa y solo con la medalla. Repítelo aquí si te atreves. Mira, te lo juro, si yo gano los Juegos Olímpicos, pues no sé lo que haría, sin mentirte. Eso lo hice una calentada, pero cuidado, Cuidado, si me cojo doblado y con bastante euforia... Me caliento, Saco las noticias y aquí, no creo que sea por campeón olímpico. Está aquí el presidente del Comité Olímpico Español. Alejandro, ¿sería descalificado si se presentan pelotas en la Gran Vía con la medalla de oro? Tendría 2 millones de espectadores en la Gran Vía. Pero no habría recursos de ningún tipo, no lo podrían quitar. No, yo le bendecía y todo. Tú, medalla de oro, tú irías a la Gran Vía conmigo a aplaudir. Sí, con pancartas todos a aplaudir, claro. El presidente del COE, cuidado con el que te está echando el piropo. Y luego queda Antía, que también me ha prometido a mí concretamente, no me toque los juegos, lo que va a hacer si gana una medalla. Y lo va a hacer en el mitad de la zona mixta y va a tener algo que ver con cantar, Antía. Sí, yo voy a cantar Shakira y María la va a bailar. Efectivamente. Pero bueno, tararía un poquito la que vas a cantar, un poquito para que... Venga, vaya ensayando. No, eso va a ser sorpresa. Ah, sorpresa, lo dejamos para siguiente. La del, ¿cómo era? La de la laguna con el Huaca Huaca, ¿no? Claro, la de Huaca Huaca, yo creo que va a ser y María ahí haciendo el bailecito. Pero escucha, falta Ana. Ya tenemos promesa de Jordan, se ha quedado a medias, yo creo que no se va a atrever. No, ha dicho que en pelota, yo le he oído. Tenemos la de Ana. Tenemos la de Antía, te toca, Ana. ¿Si cae el oro o qué? Yo no me gusta hacer promesas, la verdad.
O sea que no la voy a hacer. Me lo han preguntado ya 100.000 veces. Pero luego la cumples, ¿no? Pero luego la cumples. Primero déjame hacerlo y luego ya dejemos todo al momento y a la inspiración. Pero os aseguro que no me quedaré corta. Pero no, prefiero dejarme llevar. Eso es lo que me gusta a mí de Ana. Ana, cuando gana, es explosiva, única, diferente. En Tokio ganó. Y el mismo día que ella ganaba a su amigo Rey Zapata. Y ocurría, Ana, a ver si te acuerdas lo que ocurrió hace 3 años. Mira. ¿Y sabéis lo que pasa este año? Ahora mismo, Ana, oye, Ana, una de las personas que más te quiere. Rey final. Zapata habla con... ¡Vamos! No escucho nada. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Gracias! Ese tío que grita es Rey Zapata. ¿Qué? Ana. ¡Sí, tía de puta madre! No me lo creo. ¡We tío. Got it, baby! Eres el puto amo, te lo juro. Sabía ¡oh, que... my God! Sabía que íbamos a estar íbamos a cumplir nuestro sueño, tío. Por sí, finales. Eres sí, el puto juntos, amo. Juntísimo, cariño. Te quiero muchísimo. Lo dijimos, ¿eh? Te vi, lo último que vi antes de salir de la villa fue tu primer diagonal, tío. Y vi que la clavaste y dije, me voy, sé que va a ganar. Y si no ganaste es porque la gimnasia es como es. Estás gritando como un puto loco, tío, con tu salto. No lo creo, hermano. ¡Vamos, hija de puta, corre! Estoy deseando verte, joder. Estoy deseando verte. Qué guay, tío. Ay. Vente maquilla, hombre. Ya voy, que te voy a comer a besos. Vale, es mi hermano, cariño, claro. Muchas felicidades. Me alegro muchísimo compadre. Por tu logro. Por Olimpia, ¿sí? Coño. Me cago en por la amiga. Olimpia, sí. Si es que teníamos que llamarla así, joder. Teníamos que llamarla así por algo. Es que venía con. Pues sí, claro. Cago en diez. Pues sí, me alegro mucho por ti, te quiero mucho. Eres un puto crack. Oye, Ana Ray, esto lo paga la COPE, estéis tranquilos los dos. Ana, ¿qué le dices a España? ¡Vergüenza! Esto es en directo. Sí, sí. ¡Hombre, que es en directo! Ay, mi madre me va a matar, cuántas palabrotas dije. ¡Hombre, Ana, qué le dices a tu madre! ¡Ay, Ana! 3 años ha pasado aquello. Ay, ¿te acuerdas de aquello o no? ¡Wow! Pues la verdad que no me acordaba de esta llamada, ¿eh? Pero es que fue muy surrealista en Tokio. Fue surrealista. O sea, la palabra es surrealista. El grito de Munch. O sea, heavy. La verdad, la piel de gallina se me pone. Ha habido un momento que te has emocionado. Ve pensando con quién quieres que te crucemos cuando ganas la medalla. Porque tú, por ejemplo, Antía, ¿tú con quién te gustaría que te crucemos? ¿Quién te gustaría que te llamara? La sorpresa. La verdad que no lo sé. Creo que mis abuelos, que son los que no van a estar allí en las gradas, y pues me gustaría, la verdad, que hablar con ellos. Bueno, ¿y a ti, Jordan? ¿De qué? Bueno, ¿de alguien que...? Claro, medalla de oro. ¿Y Jordan quiere hablar con quién? Yo, con Michael padre, Jordan, por ejemplo. Primero que, lo primero que hago, ¿qué? Va, con mis padres. ¿Con tu padre? ¿Verdad? Perfecto. Con mis padres, no, fijo. Es lo que sabes que hermano, lo de los padres, claro, se quedaron en Cuba y son ellos los que le animaron a decir, Jordan, sal y a cumplir tu sueño. Oye, yo te quiero preguntar, ¿a quién temes más, a Pichardo o al jamaicano? ¿A quién temo? A mí. A ti. Vale. Literal. Lo que pueda hacer. Nadie sabe qué puede pasar. Oye, y Ana, que no compita Yulimar, ¿qué significa? ¿Bueno o malo? Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? Obviamente estaría mintiendo si dijese que el hecho de que ella no esté no abre el podio. Eso es una realidad. Siempre digo que en el atletismo el pago nunca se ha servido. Siempre hay sorpresas en todos los campeonatos y todo puede pasar. El año pasado, hasta el último salto, estaba fuera del podio y ganó la medalla por, si no me equivoco, por 1 centímetro o por 7, no me acuerdo. Por supuesto que todo el mundo puede tener un mal día. En condiciones normales, ella sería la ganadora. Pero no todo es positivo, en plan, porque también, y de hecho hace unas semanas hablaba con ella y se lo decía, la he hecho mucho de menos en los entrenamientos. Antes de entrenar con ella era como siempre tener un referente a no poder relajarme, ahora tengo que trabajar esa parte yo sola, el motivarme yo sola. Entonces, al fin y al cabo, soy la única triplista del grupo femenina, entonces es un poquito más complicado, pero bueno, yo sé que tengo todo su apoyo. Hablamos mucho, la verdad, y la verdad que el otro día hablábamos por teléfono y le decía
¿sabes? Ella me invitaba a que, por favor, que ese título sea tuyo. O sea, que quieras o no, para mí eso es todo un honor que me lo diga y dice mucho de ella. Oye, Ana siempre incide mucho en las terapias, en la preparación mental para unas pruebas como las suyas, y se puede ver perfectamente los prolegómenos de sus saltos. ¿Qué porcentaje le das tú a la capacidad física igual a la capacidad mental a la hora de hacer atletismo? A ver, a la hora de hacer atletismo como tal, por supuesto que lo físico es fundamental, ¿no? Si no tienes un físico, si no trabajas tu físico, pues no vas a tener grandes resultados. A la hora de una competición, en una final olímpica, el 80% es mental y el 20% es físico. Joder, me he dejado tirado. Por cierto, Alejandro, que la gente pregunta, está Nana, Jordan, Antía, quieren saber, ¿el oro cuánto vale? ¿Cuánto vale el oro? ¿Cuánto vale el oro? El premio por medalla son 94.000 euros y luego tiene dos años y pico beca. De becado de 60, la plata, más o menos. Me acuerdo, más o menos 50 y pico. Si ¿y, no recuerdo. ¿Y el bronce? 40 y pico. Joder. ¿Para pa unas vacaciones tenemos, ¿eh, tía? Hombre, sí, no estaría nada mal, la verdad. Pero bueno, siempre digo que nunca firmaría una medalla. Me gusta competir y luchar y conseguir lo que realmente me merezco y que quedarme satisfecha con ese día, poder dar mi 100% y que salga lo que tenga que salir. Oye, hay un pique entre los del atletismo, los del canal olímpico. ¿Quién va a ganar más medallas? ¿El atletismo o el piragüismo? A ver, por ejemplo. ¿Tú qué crees? Yo creo que eso no se debe ni de preguntar. ¿Tú qué crees? Obviamente el piragüismo, o sea, pero es que vamos, quien diga lo contrario no sabe de deporte. Bueno, cuidado que lleváis los marchadores, los saltadores. Cuidado con el atletismo, no. Jordan, ¿eh? Pero el piragüismo saca muchísimas medallas siempre. Bueno, pues, oye, que puede haber un cambio o no, Antía, que va a haber cambio. Esperemos que no cambie justo ahora, que esperemos que tarde un poco más en cambiar. ¿Y tu apuesta? Yo creo que en España debemos de resaltar el magnífico piragüismo que tenemos. Yo como gallega que soy, vamos, me enorgullece. El atletismo también es la pera, pero es que, y lo estamos haciendo genial, pero a lo largo de la historia los éxitos que ha conseguido el piragüismo yo creo que es algo que muy pocos países pueden presumir, y debemos de presumir y no de estar enfrentándonos los unos a los otros. Ojalá ganemos todos las mismas cantidades. Por eso, pero yo creo que es digno de reconocer el esfuerzo que hacen estos deportistas y lo difícil que es estar ahí. Ana, dile a Manolo que para qué narices hay que elegir 5 y 5, ya está. Ya tenemos 10 en el saco. ¿Qué? ¿Ya está? Bueno, os vamos a dejar descansar porque tienen que descansar. Alejandro, ¿qué le quieres decir? Bueno, ¿qué les quiero decir? Les quiero escuchar. Yo solo voy a decir una cosa de cada uno. Ana la conocía, no personalmente, pero tenemos una amiga común que empezó a entrenar, o que la entrenaba cuando era muy niña, que es Pati Patiño, y ya me hablaba de una niña competidora al máximo, que no tenía límites. También y que galega, era una, también, sí, galega. También galega. Y me hablaba de una auténtica fuera de serie, y la verdad es que lo es, creo que es la definición de la competidora perfecta, es decir, haga lo que haga, siempre intenta ser la mejor. Y en lo bueno, cuando le sale bien y cuando le sale mal, es un reto para seguir mejorando. Es una de las grandes leyendas del atletismo español y mundial. La medalla que tiene en Tokio, estoy convencido que va a sacar otra medalla, y se lo digo de corazón y se lo deseo además, ¿no? Oh, vaya piropo. Jordan no le conozco tanto, pero es que cada vez que salto es la primera o la segunda marca del año. Es decir, ha dicho una cosa que me parece fundamental, que depende de él. Yo te eximo de la apuesta de ir desnudo a la plaza. Yo no. Que no, hombre. Te la cambiaría por otra más difícil, pero has dicho una cosa que es verdad. Dependes de ti porque tu calidad es innata. Has nacido así. Estoy convencido de que en París vas a alcanzar la gloria porque te lo mereces y porque lo vales, ¿no? Y los demás detrás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y luego de Antía me acuerdo el diploma que sacaste en Tokio cuando saliste. Y todo el mundo me hablaba de que Antía pegará el gran salto ahora en París. Luego te he seguido, tus éxitos, estás ahí con María, haces un dúo impresionante. Y de verdad, te vas a ir muy contenta después de París porque lo vales, porque lo has demostrado estos 3 años, porque lo valéis. Y tanto el piragüismo como el atletismo van a ser dos de los grandes referentes en el número de medallas, y vais a hacer que yo no quede mal delante de todo el mundo, porque como he dicho antes de tiempo, que me he adelantado, que vamos a superar las medallas de Barcelona, vosotras, atletismo y piragüismo, me tenéis que ayudar, porque el motor. No estoy perdido. El motor. Seréis el motor. Por posibilidades,
por los años que lleváis, por la calidad que tenéis como deportistas y permitirme que lo diga como personas. Es un lujo y un placer tener a deportistas como los que hoy estamos viendo aquí. Pues Antía Jordan, Ana Jordan Antía, muchos besos, muchas gracias. Yo es que estoy loco por ir a la Gran Vía, te lo digo sinceramente. Yo es lo único que me interesa ya. Yo estoy loco porque sea ya el día 11 de agosto. Me hago ese río, Jordan. No, bueno, Jordan se reirá. Vamos a mandar cámaras, vamos. Lo de Sálvame, eso es una broma para lo que vamos a montar nosotros el día allí en la Gran Vía. Un beso, superatleta. Muchas gracias, Ana. Chao, chao. Muchísimas gracias a vosotros. Antía, un besazo, Jordan. Cuídate mucho. Un beso muy grande. Chao, chao. Cuidaros. ¡Ay, mi madre, la bicho! El otro, la versión 2.0, ¿no? Oye, ¿por qué te llaman la bicho? No, espero que sea con un buen fin, la verdad. No, pero yo creo que porque siempre estoy preparada para lo que sea, para lo que toque. Pero después, Adriana, de escuchar a todos los bichos que estamos oyendo esta noche aquí en el partidazo, ¿una que se siente? ¿Bicho grande? ¿O dice, bueno, los que han entrado son bichitos? ¿Una cómo se siente? Bueno, después de ver todo lo que hay aquí, yo creo que bichillo pequeñito, pero bueno, poco a poco vamos, iremos escalando, esa es la idea. Bueno, hay la algunos... verdad que es una barbaridad que hayáis contado conmigo también. Adriana, hay algunos bichos que ya son del paleolítico, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? No lo creo. Adriana, fuiste la que nos diste la primera medalla, acuérdate, en Tokio. ¿Todavía te acuerdas de aquello o eso hace mucho tiempo ya? Bueno, no, hoy sí me he acordado porque justo todo el mundo me lo ha recordado, que fue justo hace 3 años, entonces sí que lo he ido viendo. Pero yo creo que todavía no llegaba a ser consciente de lo que significaba ser la primera medalla. Para mí en ese momento era como el primer día, primera medalla, no era nada importante. Pero bueno, si es verdad que según ha ido pasando el tiempo y todo el mundo te lo dice, pues bueno, es algo bonito de recordar, la verdad que sí. Adriana, y aquellos malditos 5 segundos, ¿cuántas veces te lo han preguntado? Yo no sabría decirte un número, pero muchas. Más las que me las pregunto yo y las que me sigo preguntando cada vez que me voy a dormir, pero bueno, ya cada vez menos. No pasa nada, nos quitamos la espinita en unas semanas. Por eso te digo, porque 1, 2, 3, 4, 5, fíjate qué poquito. ¿Por ese poquito vamos a ganar este año el oro? Hombre, espero que vayamos un poquito más sobrados, la verdad. No hay que sufrir tanto. Así que, bueno, yo creo que sigamos... Tener esos 5 segundos, yo creo que todo se aprende. Yo soy de las personas que piensan que todo pasa por algo y ese no era el momento. Y estoy segura de que va a servir para ayudar al próximo momento que sí tiene que ser. Mira, de todas formas, aquí tengo yo 2 bichos. Estos sí que muerden. Bueno, Angelito te lleva mordiendo 3 años, persiguiendo 3 años. Ángel, Adriana, tú la cuentas como medalla... ¿Fijo de oro? Ya le he contado siempre que está en rojo rojísimo en la guía. Esto es un termómetro y los que están en rojo granate son opción clarísima de medalla. Ya sabe que tiene de nuevo a Panipaka, a la tailandesa, que tiene a la turca Dincel, que ahora la estamos ganando siempre que peleamos. Y la pregunta es muy sencillo, que esta gente no lo sabe, Adriana. ¿Qué tienes en el fondo de pantalla del móvil desde el mismo día que se te escapó el oro olímpico? Desde aquel día en Tokio, que hay en el fondo de pantalla del móvil de Adriana Cerezo. Pues lo primero que hice fue buscar cuál iba a ser la medalla de París y tengo puesto el fondo de pantalla a la medalla de oro. ¿Y la Torre Así que ¿y la ya, Torre Eiffel llevo de fondo, visualizándolo sí? mucho tiempo ya. ¿Y la Torre Eiffel, no? Y tengo la Torre Eiffel, una foto mía en Tokio gritando y la medalla, las 3. ¡Qué grande, qué grande! ¡Joseba! Cuando hablas de visualizar cosas, ¿visualizas los combates contra tus rivales? O sea, ¿sabes más o menos contra quién te puede tocar y tienes más o menos la idea que va a suceder en ese combate? Sí, bueno, lo que han sido los cuadrantes de gente fija con tema de preolímpicos y de por lo de Rusia y demás, ha cambiado bastante de lo que podría haber sido y ahora ya creemos que sabemos lo que va a acontecer y sí que tenemos una idea un poco de cómo va a ser nuestro cuadro a lo largo de los Juegos, pero también es verdad que unos Juegos Olímpicos siempre hay sorpresas, todo el mundo va preparado para ganar y para ganar combates, entonces muchas veces quien tú te crees que va a pasar un cruce, no lo pasa,
Pero bueno, como vamos preparados para ser los mejores, da igual quién salga, pero es verdad que sí tenemos un poco un esquema de lo que creemos que es lo que va a acontecer. Y ya que hablas de visualizar, cuando tienes que dar el golpe definitivo, ¿en quién te imaginas? Dices, me encantaría dárselo a este o a esta. Y decir, ahora. Hombre, y ya esa, te motivas especialmente. Esa pregunta está clara, yo creo. Yo me encantaría poderte repetir una final como la de Tokio. Ay, cambiando el resultado, por supuesto, pero me gustaría que pudiese ser con la tailandesa otra vez. Sí, es verdad que es como una escrita y me gustaría que fuese al revés. Le voy a hacer aprenderse el nombre a todos, Adrián, aquí en la COPE. Panipak Wompakanakit. Facilito, ¿eh? Yo es que no lo quiero repetir de lo sencillo. Fácil que es. Para todos los que tenéis que retransmitir, sencillo. Claro, claro. Panipak. Oye, Adriana, ¿sabes que hay una competencia en la Villa Olímpica? Tú todavía no has llegado porque estás en Canarias. Los del atletismo, los del piragüismo y los de la vela están ahí compitiendo a ver quién saca más medallas. ¿Y los del taekwondo? Hombre, taekwondo somos un equipo que tenemos muchas medallas, ¿eh?, en todos los Juegos Olímpicos. No sé cuántas estarán atletismo y demás, pero nosotros de cuatro que vamos, yo te puedo decir que puede haber cuatro medallas perfectamente. Así que sí. Si eso nos coloca por ahí en el top, estaremos ahí con la competencia. Lo firmamos ya. Taekwondo, cuatro medallas. Adriana, una de oro. Cuatro medallas. Por cierto, en Barcelona 92, sí. ¿Se conocían tus padres ya en Barcelona 92 o todavía no? Yo creo que sí, lo que no creo es que yo estuviese pensada todavía, pero yo creo que mis padres sí. Pues desde Barcelona 92 no somos capaces de superar las 22. ¿Lo vamos a superar ahora? Yo sí lo creo. Yo sí creo que vamos a... Creo que estos últimos años desde Tokio se ha notado que ha habido una mayor aportación también económica para la preparación de todos los deportistas con el tema del Team Élite, Team España. Y al final, donde hay inversión hay resultados y eso se va a notar. Aparte de que todas las personas que vas viendo en todos los sitios dices, es que esto es medalla, y vas sumando y creo que las vamos a pasar. Adriana, esto como hacen los reyes, te escucha España entera. A ver, ¿qué quieres decirles? ¿Qué quiero decirles? Que espero toda su energía el día 7, que estamos preparadísimos para todo lo que va a acontecer, para ir a por esa medalla de oro, y que solamente tengo que agradecer todo el apoyo de todo el mundo que he notado durante estos 3 años y el que voy a tener ese día, que estoy seguro que todo el mundo está conmigo. Adriana, cuídate y que nos traigas el oro, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada, eso está hecho. El rojísimo, el rojo que dice Ángel, lo tenemos. Bien, bien, Adri, bien. Ay, ay, me gusta. Cuídate, Adri, un beso. Muchas gracias, un besazo.